Amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que son nuevos y no me conocen, mi nombre es Antonella Schmidt y hoy les traigo un nuevo video tutorial que, la verdad, les soy sincera, me emociona muchísimo, que como pueden ver en la fotografía que les aparece ahora, elegí una foto de Lili Reinhart, ¿sí? Que es una de las actrices, ¿sí? De la serie de Riverdale, que si no la vieron les recomiendo ver, que está muy buena. Y hoy les traigo un nuevo video tutorial en el cual les quiero enseñar a cómo ustedes pueden realizar el efecto humo, que es súper sencillo, así que sin enrollarnos tanto, comencemos con el video de hoy. Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de realizar nuestro efecto humo es obviamente elegir una foto de Lili Reinhart, ¿sí? Que puede ser cualquiera, yo escogí esta, pero ustedes pueden elegir la que más les guste. Ya tiene un montón de fotografías súper lindas, simplemente ponen en internet, ¿sí? Betty de la serie de Riverdale, o le pueden buscar como Lili Reinhart y ya está, ¿sí? Simplemente la guardan. Y ahora volvemos a Photoshop, ponemos archivo, abrir y buscamos la fotografía de Betty, que es esta. Abrimos, ya va a aparecer esta ventanita y simplemente le damos en OK. Una vez abierta nuestra imagen, vamos a hacer doble clic sobre la capa que dice fondo. Entonces le pueden poner un nombre, por ejemplo Lili, y le dan en OK. De esta manera desactivamos el candadito que tiene al lado, ¿sí? Ahora, como pueden ver, tiene como estas líneas blancas y lo que vamos a hacer simplemente es recortar, ¿sí? Vamos a la herramienta de recortar y simplemente arrastramos hacia abajo donde queremos realizar nuestro recorte. De esta manera, y lo mismo en la parte de abajo, así. Y le damos en OK. De esta manera ya tendríamos nuestra imagen recortada. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar una imagen de humo, que puede ser cualquiera. Yo simplemente vine a Google y puse humo, así como pueden ver, súper fácil. Le ponen humo y seleccionan la imagen de humo que ustedes pues quieran, que más les parezca linda y la que ustedes crean que le va a llegar a servir. Y de nuevo volvemos a Photoshop, vamos a archivo, pero en este caso no vamos a poner abrir, sino colocar, y seleccionan la imagen de humo que ustedes guardaron, que la mía es esta. ¿Sí? Una vez que colocan la imagen, simplemente la ubican en un costadito y la agrandan, o sea, le dan el tamaño que ustedes quieran, ¿sí? No es que simplemente, siempre presionando la tecla Shift, ¿sí? Y la arrastran de esta manera. No simplemente pueden dejarla así, o sea, le pueden seguir agrandando y pueden ubicarla como ustedes pues prefieran, ¿sí? Le voy a tratar de que quede bastante humo, entonces se nota mejor. De esta manera, y le dan en OK una vez que ya tengan ubicada donde ustedes quieran. Y ahora, como pueden ver, obviamente la imagen de humo queda por encima de la fotografía, pero no se preocupen, esto es sencillo, ¿sí? Simplemente nos paramos sobre la fotografía, acá donde dice normal, le ponemos trama. Y de esta manera nos quedaría. Como pueden ver, obviamente la imagen de humo queda por sobre encima, o sea, le tapa el rostro de Lili, pero es súper sencillo solucionar esto. Simplemente nos paramos y nos posicionamos sobre la capa de humo, le hacemos clic derecho y tocamos rasterizar capa. Tac. Ahora nos vamos a la herramienta de goma, ¿sí? Acá arriba donde están las opciones, ponemos dureza 0 y le agrandamos simplemente un poquito el tamaño, de esta manera. Ahora nos posicionamos sobre la fotografía de Lili y vamos haciendo clics. ¿Sí? De esta manera vamos eliminando el humo que tapa el rostro y el cuerpo. De esta manera. Como pueden ver, queda súper prolijo, ¿sí? Y súper, súper bonito. Podemos borrar incluso esto así para que no sea como tan por encima de la fotografía. Y una vez que ya tenemos esto realizado, lo que vamos a hacer es... Disculpen a mi periquito que grita. Pero, perico, ahora vamos a guardar esta fotografía. Si no, vamos a archivo, ponemos guardar y la guardamos como Lili Reinhart. De esta manera la guardamos como JPG. Le ponemos en guardar. Acá en esta ventanita simplemente le damos en OK. Ahora, vamos a seguir editando esta fotografía para que nos quede como un poco más profesional. Así que nos vamos a archivo, ponemos abrir como, y si ustedes tienen descargado el plugin, ¿sí? De Camera Raw, simplemente ponen abrir como y buscan la opción de Camera Raw, ¿sí? Seleccionamos la imagen de Lili
que está acá, ponemos abrir, nos va a abrir una ventana en donde nos da un abanico de posibilidades, ¿sí?, para editar la fotografía de Lili, que nos va a quedar súper súper preciosa. Y vamos a poder como arreglar, como ustedes pueden ver, está como muy clara, y lo que queremos hacer es que esta fotografía tome como un poco más de contraste y jugar un poco más con los colores. Así que para hacer eso, siempre dejen acá arriba la opción de previsualizar activada, para que cuando ustedes empiecen a modificar estas opciones puedan ir viendo cómo les queda, ¿sí? Así que acá en temperatura yo le voy a dejar en 3, ¿sí? En exposición le voy a poner menos 70, estos fueron valores que yo fui como ya probando para ver cómo quedaban, que en esta fotografía quedan muy bien. En contraste le voy a poner 32. Ustedes pueden utilizar tal vez estos valores y le va a funcionar de la misma manera, así que simplemente vayan probando, y si les funciona, pues buenísimo, espectacular, ¿sí? Mucho mejor. En iluminación ponemos menos 8 y en sombras ponemos 25, en negros ponemos 18, claridad en 18 también, intensidad ponemos 22 y saturación menos 17, ¿sí? Porque no queremos que nuestra imagen quede tan saturada. Ahora nos vamos a esta opción que es curva de tonos, le hacemos un clic acá abajo y en entrada le dejamos en 0 y en salida le ponemos 14. Ahora nos vamos a esta opción, ¿sí?, que es de la de detalle, y en cantidad le vamos a poner 3 y en detalle le vamos a dejar en 6 para que no haya tanto detalle visible en la fotografía. Ahora nos vamos a esta opción que es escala de grises, y donde dice acá en esta opción de rojos le vamos a dejar en menos 100, y acá pueden ir viendo, ¿sí?, cómo va cambiando la fotografía en tonos, ¿sí? Siempre estén fijándose en esto, porque está tono, está saturación, hay diferentes opciones que ustedes también pueden ir jugando, por ejemplo estas, ¿sí? Pero yo le voy a dejar en 0. Ahora nos vamos a esta opción que es calibración de cámara, y acá donde dice saturación del primario rojo le vamos a dejar en más 100, de esta manera, ¿sí? Y acá pueden verlo, el antes y el después. Y ahora, una vez que tengamos todo esto de, como determinado, ¿sí? Esperen que voy a ver una cosita más. Le voy a bajar un poco la saturación, siento que está como demasiado rosado. Voy a bajar un poquito la saturación. O lo dejamos así, y bueno, la cuestión es que acá pueden ir jugando, ¿sí? Esta la vamos a dejar en 0 porque no queremos que nos quede naranja. De esta manera, y ponemos en abrir. De esta manera, ¿sí? Como pueden ver, hay un antes y un después de la fotografía. Ahora, hacemos doble clic y desactivamos nuestra capa 0, si le damos en OK, y la duplicamos. Ahora vamos a crear dos capas de curvas, ¿sí? Nos vamos acá y ponemos curvas. Vamos a hacer una de sombras, de esta manera. Acá le ponemos sombras. Le damos en OK, nos paramos sobre este cuadradito blanco, control I. Y ahora vamos a volver a copiar esta, simplemente que acá en vez de sombras vamos a ponerle iluminación, ¿sí? Iluminación. Ahora nos paramos sobre la capa de sombras, nos vamos al pincel, nos la agrandamos y la imagen, y lo que vamos a hacer ahora es achicamos el tamaño un poquito del pincel. Con la opacidad en 5 o un poquito más, vamos a ir retocando, ¿sí?, estas partes, como pueden ver, esperen un ratito, van poniendo más y vamos retocando ciertas partes, por ejemplo así, ¿sí? Como pueden ver va quedando como con más sombras, y así vamos a ir jugando con la iluminación. Así que voy a ir haciendo esto, ustedes pueden ir haciendo junto conmigo, y les dejo con la música.
esta manera, como le va a aparecer en la fotografía de ahora, nos queda el antes y el después, ¿sí?, de la fotografía de Lily. Así que nada, espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de suscribirse, de dejarme un buen like si les gustó. Abajo en los comentarios me pueden dejar también para saber... Ah, me faltó una cosita, perdón. Me faltó una cosita. Cuando acá duplicamos la capa, si la volvemos a duplicar, la llevamos hasta arriba y creamos una capa de saturación, ¿sí? Que está tono y saturación, y le bajamos la saturación. De esta manera, si no nos queda la imagen tan saturada, que por eso no me sonaba, me quedaba un poco rara la imagen, pero claro, yo la había bajado a la saturación. Así que ahora, como pueden ver, coincide la imagen que tengo en la computadora con la fotografía que les va a aparecer ahora. Sí, así que ahora sí, sin más, nos vemos en un próximo video. No se olviden de suscribirse, de dejarme un buen like, por favor. Y abajo en los comentarios me pueden dejar saber qué les parecen mis videos, sobre qué quieren seguir viendo, qué contenido, programas, herramientas. Y yo con gusto lo voy a estar trayendo al canal. Así que les mando un beso enorme, cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.